وهذه هي رساله جايه من بولد السادس. Libia también fue bombardeada presuntamente por tropas leales al presidente al-Gaddafi. Este video muestra los destrozos ocasionados por miembros del ejército. Según la agencia de noticias AP, el aeropuerto estaba controlado por opositores a al-Gaddafi, soldados disidentes al momento. Soy miembro de una brigada juvenil porque estoy buscando lo mejor para el pueblo libio y el pueblo libio quiere el dirigente. Entonces las informaciones que se están recibiendo de Al Jazeera y Al Arabiya, así como otros medios, son totalmente falsas. Ahmadinejad exige a Estados Unidos y Occidente que no intervengan en la zona y si lo hacen, advierte, las naciones se alzarán y cavarán tumbas para sus soldados. La Liga Árabe, por su parte, apoya la revolución libia, pero tampoco está a favor de la injerencia extranjera. En su reunión de hoy en Egipto había un asiento vacío, el de Libia. Ha prohibido su participación a pesar de que este país ostenta la presidencia rotatoria. La Liga podría enviar una delegación a Trípoli para intentar negociar la salida de Gaddafi. Una salida que para el presidente de la Comisión Europea debe producirse ya. Ah, como todo el mundo dice hoy que Gaddafi es un asesino, Chávez va a decir también que Gaddafi es un asesino. Pues no me consta, sencillamente no me consta. Y desde esta distancia no voy a condenar, sería yo un cobarde a quien ha sido mi amigo y nuestro amigo por mucho tiempo, sin saber exactamente lo que en Libia está ocurriendo. Yo no soy ningún cobarde, ninguna veleta. هيا نبيك تفك روحك توني وريني كمندوس والصاعقة. لا ما صبرش انا جو ملي بعتك انت حتى انت صاعق انت. هذا ما جنود فرعون اما هذا ما جنود فرعون. Sangre, sudor y lágrimas en Misrata, del levantamiento libio. Consiguió repeler el domingo el ataque más feroz hasta el momento de las fuerzas de Muammar Gaddafi. Los rebeldes han tomado Misrata, en la costa a 200 kilómetros de Trípoli, tras horas de intenso combate. Incluso han derribado un avión del ejército gracias a cañones antiaéreos como este que capturaron el domingo en Zawiya.
no se detienen en su avance hacia la capital. El asunto es que las bandas armadas, después de aprovecharse del desorden que estaba ocurriendo, asaltaron los arsenales, se robaron las armas y municiones, aterrorizaron a los civiles creando una nueva realidad en Libia. Los libios se despertaron, el pueblo se levantó preguntándose de dónde salió esta gente. Ustedes vieron antes de ayer, en la ciudad de Misrata, 100 terroristas tienen a 550.000 personas bloqueadas, más de medio millón de personas que tienen miedo. Ellos son una especie de rehenes de las bandas, tal y como ocurrió en Al-Zawiya, y saben lo que hicieron allá. Tienen una especie de tribunales, de investigación, pena de muerte, guerra de asesinatos. Ustedes vieron lo que pasó ayer. Yo nunca pensé ver esto, que nosotros los libios nos hagamos esto. All that we needed was right. The threshold is breaking tonight. Open to everything happy and sad. Seeing the good when it's all going bad. Seeing the sun when it's all going bad. ها شنو السياره ضربتو انتو؟ ضربتو سياره وصلت فيها السياره ضرب عشوائي قلبات صاروا لها تعبر الطريق صار لها حق التواكي لا ماني ها Sun when I can't really see.